Moitas veces adoitamos a ver a ciencia como algo xa pechado e concluído, algo que sae nos libros de texto e xa está. Pero por definición, a ciencia é algo cambiante. O novo coñecemento, sustentado en datos e experiencias, pode deixar obsoleto o que durante décadas ou séculos se considera como certo. Na entrevista central desta semana, imos presentar unha controversia científica aberta e candente que afecta aos programas de cribado de mama. Por un lado, estes programas téñense adoptado universalmente polas autoridades sanitarias de todos os países. Pero por outro, empezan a aparecer voces que alertan dun problema de sobretratamento. Estas voces non veñen de diletantes ou de elementos pseudocientíficos alleos á comunidade de investigadores, sino dun grupo pequeno pero crecente de investigadores no eido da saúde. É significativo que revistas de referencia en investigación en medicina, como son o JAMA, o Journal of American Association, ou o British Medical Journal, veñen de empezar a prestar un especial seguimento á cuestión do sobretratamento. Un seguimento que inclúe números monográficos e iniciativas como Too Much Medicine. En paralelo, ademais, teñen aparecido xa congresos internacionais sobre a prevención da sobrediagnose. Sen dúbida, a controversia empeza a abrirse paso. Non sabemos como acabará, pero en Efervesciencia si nos pareceu moi interesante dar a coñecer este debate científico que afecta moi directamente á saúde das mulleres. E o que imos conversar esta tarde debe escoitarse desde esa perspectiva, amosar un debate aberto e vivo que se está empezando a dar na comunidade científica e que podería levar a repensar a eficiencia do cribado de mama, e tendo en conta que hoxe por hoxe as autoridades sanitarias de todo o mundo apostan por este tipo de programas. E aclarado isto ou posto en contexto, saudamos outro lado do fío telefónico o noso convidado para este tempo de conversa, que é Manuel Vilches. Manuel, moi boas tardes. Boas tardes, Manuel. Manuel Vilches leva casi 3 décadas exercendo como radiofísico e un dos editores do blog Desayuno con Fotones, un blog dedicado á divulgación da física médica. E actualmente é o xefe do Servizo de Radiofísica do Instituto de Medicina Oncolóxica e Molecular de Asturias. Manuel, cando se fai unha mamografía, o que vemos é que hai que comprimir moito a mama. Eso por que é así? La mamografía es una técnica de imagen que utiliza rayos X de muy baja energía, que se atenúan mucho en el tejido mamario que tiene que atravesar. La mama, en su forma normal, tiene un espesor muy variable desde su base, desde el arranque en la pared costal hasta el vértice, ¿no?, en el pezón. Si hiciéramos una placa con la mama en su estado normal, obtendríamos en la película una zona muy oscura, quemada, que le llamamos, donde han llegado muchos fotones porque han atravesado poco tejido, y una en la que apenas llegaría radiación para impresionar la película en la parte interna de la glándula pegada a la pared costal. Y no tendríamos una buena calidad de imagen, una imagen uniforme. Para uniformar esta imagen, para que toda la película se impresione por igual, aplastamos la mama para igualar el espesor de todo el tejido del que obtenemos la imagen. Además, al comprimir, conseguimos retirar, al expandir la mama, conseguimos que haya menos tejido delante y detrás de las potenciales lesiones internas que pretendemos detectar, de forma que este tejido glandular fibroso de la mama no ocultaría, o sería más difícil que ocultara, una pequeña lesión que quisiéramos ver. O que sí é certo é que a radiación que se emite é moito menos da que se empregaba hai non moito tempo. Mellorou moito a técnica neste sentido. Sí, ha mejorado mucho la técnica, e máis últimamente con la introducción de sistemas digitales en cuanto a calidad de imagen y dosis. Te puedo comentar que hace pues, 3 décadas, cuando yo empezaba en esto, todavía algunos centros realizaban las mamografías sin ni siquiera utilizar pantallas de refuerzo. Entonces las dosis podían ser, se estima que entre 10 o 20 veces mayores que en la actualidad. En Galicia, como en el resto de las comunidades, las mujeres entre 50 y 70 años son llamadas a hacerse cada 2 años una mamografía. Este es lo que se conoce como cribado do cancro de mama. Y para que este cribado sea efectivo, por lo menos el 75% de esta población debe de participar en los programas de cribado. Programas donde se fan estas mamografías que son examinadas luego por 2 radiólogos. ¿Qué pasa
Cando esas mamografías atopa algo sospitoso, que proceso se inicia aí? Hoy día el diagnóstico definitivo, digamos, del cáncer es siempre anatomopatológico. Es decir, lo que va a ocurrir cuando tenemos un positivo, primero es que se va a confirmar, posiblemente con una segunda mamografía, o se va a realizar una punción biopsia, radioguiada en muchos casos, para extraer una muestra de ese tejido lesionado, de esa lesión que aparece en la mamografía, para tener una confirmación anatomopatológica. Y bueno, es esta la que en definitiva va a decir si esa malformación tenemos que clasificarla como cáncer o si es alguna otra cosa benigna. Cando logo de todas estas probas se establece finalmente unha diagnose de cancro de mama, entrase na fase de tratamento. Tratamentos que cada vez son máis efectivos grazas á mellora de terapias como, por exemplo, a quimioterapia. E aquí, onde entramos, eu coido que na parte, no cerne da cuestión, na parte importante, porque non todos os cancros evolucionan igual de rápido. Hai nos que fan tan lentamente que agora, grazas ao cribado, os detectamos, pero que na vida da muller nunca chegarían a desenvolverse. Este é o sobretratamento. Detéctase un cancro moi inicial e como non hai xeito de saber a súa evolución, trátase. Co cal, hai un certo número de mulleres que se están a tratar sen que fose necesario, que non hai xeito de saber a priori, a nivel individual, cales son. Efectivamente. Non sei se expliquei. Esta é a gran cuestión que está encima da mesa. Sí. Ese es hoy día el caballo de batalla, ¿no? En el debate sobre el cribado, pues este es el riesgo clave. Es decir, hoy parece evidente a la vista de los estudios epidemiológicos, de los reanálisis de los ensayos realizados, que en realidad el cribado ha producido un aumento en la incidencia de los estadios precoces, que es donde el cribado trabaja en detectar lesiones muy pequeñas sin que haya habido una reducción equivalente en los cánceres en estadios avanzados. Si yo detecto la enfermedad en un estadio precoz, espero que esa paciente, que doy por supuesto que iba a avanzar a un estadio avanzado, desaparezca en la contabilidad de incidencia del estadio avanzado. Pero lo cierto es que eso no se ve. Se observa una ligera reducción de mortalidad que no compensa tampoco el aumento de incidencia, y todas estas informaciones nos hacen sospechar que realmente está ocurriendo el sobrediagnóstico. Estamos diagnosticando cáncer en unos estadios tan iniciales que muchos de ellos, o una parte importante de ellos, las estimaciones varían mucho, pero hoy se estima que la cifra anda entre el 10 y el 20% de los cánceres detectados, son sobrediagnósticos. Es decir, cáncer que no se iba a ver en la vida de la paciente, no iba a llegar a dar la cara. Aquí é onde entran a cuestión dos datos, de analizar os datos epidemiolóxicos, unha cuestión que non é sinxela, pero que si está claro é que si semella que existe este sobretratamento, e a cuestión é poder ser quen de estimar canto é, canto peso ten para logo tomar medidas. Efectivamente, é importante determinar cuál é a proporción entre as mujeres que posiblemente están siendo diagnosticadas y tratadas sin necesitarlo, porque su enfermedad no iba, aunque no podamos decir cuál de ellas es, sabemos que un porcentaje le va a ocurrir, y saber qué proporción hay de estas frente a la proporción de mujeres salvadas, cuyas vidas se salvan, es una forma de hablar un poco exagerada, pero cuyas vidas se salvan gracias al cribado. En realidad es una forma de hablar exagerada, porque de lo que tendríamos que hablar es de cuántos años de vida se gana, cuántos años de vida gana la población. Comparar dos poblaciones iguales, determinar cuántos años vive una población sin cribar y cuántos años vive una población cribada. Y estimar qué ganancia media de vida tenemos y a qué coste, incluyendo en el coste este potencial riesgo de sobrediagnóstico y sobretratamiento. Porque además la idea de que el tratamiento con el cribado iba a ser menos intenso, menos agresivo, pues las estadísticas, de nuevo, los ensayos y los resultados de los estudios muestran que no, que en realidad sigue habiendo cirugía muy importante, sigue habiendo radioterapia, incluso, aunque ya cada vez menos, quimioterapia en estos estadios iniciales. Estamos falando de cancros que se detectan en estadios moi iniciais, que non se sabe como van a evolucionar,
e o que si chama atención nas estatísticas é a comparación de estatísticas en lugares onde se implantou o cribado, os datos que hai antes do cribado e despois do cribado. E aí se atopan diferencias significativas en canto ao que estamos a falar a anos de vida. Sí, esto, hay varias fuentes de información para realizar una crítica, para tener dudas sobre el cribado, ¿no? Y una de ellas es el estudio comparativo entre países que son similares socioeconómicamente hablando y próximos geográficamente, y en los que el cribado se implantó en momentos distintos, ¿no? Y se observa que en todos estos países, en todas estas comparaciones que se han realizado, por ejemplo, Suecia con Dinamarca, Irlanda del Norte con Irlanda, Holanda y Bélgica, en todas estas comparaciones, aunque los países introdujeron el cribado con muchos años de diferencia, las estadísticas de mortalidad decrecen, en efecto, siguen decreciendo, pero decrecen igual, independientemente de la fecha de incorporación del cribado. Pero hay más fuentes de información, porque también podemos estudiar el correlato temporal, ¿no? Sin hacer una comparación entre países, sino directamente en la lista de países que tienen cribado, pues ver en cuántos de ellos el cribado se introdujo un tiempo suficientemente antes, por lo menos unos pocos años, antes de que se observara el decrecimiento. Porque si ese decrecimiento comienza antes de que el programa se haya implantado, no podemos achacarlo al cribado. Y salvo creo recordar que en Estados Unidos y algún país más, creo que en algunos condados de Suecia, si no recuerdo mal, salvo en esos casos, en el resto de ejemplos, el descenso de mortalidad ocurrió antes de que el programa equilibrado se implantara. Todos los descensos de mortalidad se observan aproximadamente en torno a los finales de los 80, principios de los 90, independientemente de cuándo ocurrió el cribado. ¿Y esto es debido a cuestiones terapéuticas, entonces? Claro, sospechamos que la razón es terapéutica, o sea, es la mejora de los tratamientos. En concreto, en este caso, la quimioterapia, que es responsable de buena parte de los resultados de control de la enfermedad en estadio más avanzado, ¿no? Entonces, la mejora de la quimioterapia se señala como posible, la mejora ocurrida a finales de los 80 de la quimioterapia se señala como una de las posibles causas de ese descenso de mortalidad. O sea, pensar que en esa mejora, en ese descenso de mortalidad no ha tenido nada que ver los cambios en la medicina, en la terapia del cáncer de los últimos 40 años, pues mucho pensar. Por eso, en vez de hablar de cómo se comporta la mortalidad, es más importante hablar de si se cumple la premisa básica del cribado, que es que detecto más cáncer en estadios iniciales a cambio de reducir la aparición de estadios avanzados. Y esto no se observa. Las estadísticas de estadios avanzados han decrecido, pero no en cuantía comparable a lo que han aumentado los estadios iniciales. E desto do que contas, hai un caso extremo que non é o caso de cribado de cancro de mama, pero que si pode dar unha idea de todo isto que estamos a falar, que un tanto abstrato, que de primeiras costa un chisco entendelo, que é o caso que aconteceu en Corea do Sur co cribado do cancro de tiroides por ultrasons. Que pasou aí? No podemos dudar de que la posibilidad de sobrediagnóstico en el cribado de un cáncer existe. Y no podemos dudarla porque hay algunos casos evidentes. El que tú dices, el más evidente de todos. La incidencia de cáncer de tiroides. No recuerdo en qué año comenzó el programa, pero la incidencia de cáncer de tiroides en Corea aumentó hasta 6 veces la que debería de ser por el modelo de proyección de los años anteriores al cribado, debido al cribado por diagnóstico con ultrasonido. Pero no es el único caso. Tenemos también pruebas de sobrediagnóstico clarísimas que han hecho recomendable detener la práctica en el uso del cribado por PSA en el caso del cáncer de próstata, que hoy también se desaconseja. Que, por cierto, no que decías de en Corea del Sur, multiplicó por 6 a diagnose, pero sin embargo mortalidad era la misma. Efectivamente, la mortalidad, que es muy pequeña por ese tipo de cáncer, es la misma. Y el número de casos
tardío, avanzado, o sea, grave de ese cáncer, sigue siendo el mismo. Hasta la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho no se escribe el cáncer de tiroides, porque el sobrediagnóstico en este caso es importantísimo. No es que exista, es que es importantísimo. En esta cuestión operan o que llamamos como sesgos, como ideas preconcebidas muy asentadas que nos impiden analizar correctamente os datos. Unha delas é que se nos temos como criterio o tempo no que unha persoa sobrevive a un tratamento, se temos unha diagnose que adianta ese tratamento, polo mero feito de saber antes que tes esa doenza, o número de tempo que estás tratado aumenta, pero eso non implique que esa persoa vaya a vivir máis. Ese é un dos sesgos nos que nos atopamos. Exactamente, es el que conocemos como sesgo de latencia. Cualquier persona que piense en ello un poco se sorprenderá de que esto no se haya tenido en cuenta, pero es así, no se ha tenido en cuenta. Entonces, los estudios contienen, la valoración del cribado contiene ese sesgo, ¿no? Ahora en los análisis más recientes sí se incorpora, pero en los estudios iniciales ese sesgo fue o no considerado o mal considerado, de forma que tenemos que tener en cuenta que la supervivencia medida de esa forma no es una indicación. Y de hecho hoy día todos los programas en marcha, todos los organismos internacionales señalan claramente una mejor supervivencia medida de esta forma a un plazo de años no puede justificar un programa de cribado, porque hay que tener en cuenta que puede estar siendo afectado por la latencia. Vamos, es seguro que está siendo afectado por la latencia. Entonces, esa no es la forma de medirlo. La forma de medirlo, de medir la eficacia, como te decía, la reducción en la incidencia de estadios tardíos o la evolución de la mortalidad, no la medida de supervivencia, sino la evolución de mortalidad. Pero a mi gusto, la mejor forma de medirlo es cantidad de años ganado, años de vida ganado. Este sesgo de latencia no solo afecta a los estudios, afecta a los profesionales, que inevitablemente ven cómo aquellas mujeres que fueron diagnosticadas por cribado viven más años. Y esto genera en su inconsciente una tendencia positiva al cribado, ¿no? Porque ellos observan que las mujeres diagnosticadas por cribado viven más años. Lo que no observan es que en realidad puede que no estén viviendo más años, sino que sencillamente hemos echado hacia atrás el momento del diagnóstico. Y otro dos sesgos o paradoxas que se atopan cuando se examinan esta clase de datos é un fenómeno que a mí es que me chama moita atención, é moi curioso, que tamén hai que darlle unha pensada para ver esta paradoxa que é o fenómeno Will Rogers. Bueno, sí, el fenómeno Will Rogers é unha broma, ¿no?, realizada por Will Rogers, que era un comediógrafo de Estados Unidos de principios del siglo XX, que comentaba, no sé si es oportuno decirlo, ¿no?, aquella paradoja que decía a propósito de la emigración de la gente de Oklahoma, ¿no?, en el tiempo de las grandes penurias de los años 20, que muchos emigraron hacia California, creo. Pues él decía, cuando los Okies, la gente de Oklahoma, emigró hacia California, el coeficiente medio de inteligencia aumentó en los dos estados, en Oklahoma y en California. Esto, al principio te lo dicen y parece una paradoja, pero no es ninguna paradoja, es un fenómeno estadístico típico. Lo que quiere decir es que los que se fueron de Oklahoma eran de los menos dotados intelectualmente de ese estado, pero fueron a California y allí eran de los mejor dotados intelectualmente hablando. Es decir, es una forma muy elegante y matemática de decir que los más tontos de Oklahoma eran más listos que los de California. Ajá. Esto pasa en medicina también, ocurre en medicina, es una paradoja médica. Y es que cuando reducimos el umbral para elegir que una persona está enferma, si somos más exigentes y reducimos el umbral, conseguimos que personas menos sanas pasan a ser enfermos. ¿Qué conseguimos con ello? Que la salud media de los enfermos mejore, porque hemos incorporado gente menos enferma, y la salud media de los sanos mejore, porque hemos eliminado del grupo sano a aquellos que estaban menos sanos. De forma que, sin hacer nada, sin gastar un duro, de forma mágica, ahora los enfermos sobreviven más y los sanos sobreviven más, sin que nada haya cambiado.
Es un efecto estadístico, está bien documentado, ¿no?, en estadística, y es fácil encontrarlo. Hay un tercer sesgo, que es lo que llamamos el sesgo de duración. Hay que tener en cuenta que son precisamente aquellos cánceres que evolucionan lentamente, como decía al principio de la presentación, son estos, los que evolucionan lento, los que vas a cribar muchas veces, de forma que es muy probable que acabes detectándolo en un cribado. Mientras que los cánceres más agresivos, más dañinos, que crecen muy rápidamente, eso es muy improbable que los pilles en un cribado, porque a lo mejor los cribas una o ninguna vez. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que los cánceres detectados en un cribado tienen mejor pronóstico. Pero no es porque los cribes, es que los detectas porque tienen mejor pronóstico. No tienen mejor pronóstico porque los detectas. Los detectas porque tenían mejor pronóstico. Estos tres sesgos juntos hacen que la tendencia sea sobrevalorar la eficacia del cribado. Estamos a falar de cuestións que en un principio poden parecer sutiles, pero de gran importancia, e na que se misturan conceptos, números, estatística, e que ao final pois levan a precisamente a poñer encima da mesa a reflexión sobre o papel actual dos programas de cribado de mama. De feito, Manuel Vilches impartiu unha conferencia recentemente en Santiago de Compostela dentro de Escépticos no PAF, no que falaba de todo isto. De feito, hai un vídeo colgado en YouTube onde fala extensamente e dá os datos e as referencias de todo isto que estamos a falar. Nesa charla dabas o dato de que finalmente, é difícil saber exactamente o número, pero que de cada 1000 mulleres que se tratan por os programas de cribado, probablemente se poida salvar unha, pero cantas se sobretratan, se sobrediagnostican? Bueno, el número, el valor de las que se salvan se puede determinar bastante bien y se estima, como dicen en los panfletos, en un 20% de mujeres, lo que significa que entre esas 1000 que se criban de 50 a 70 años, pues de esas 1000, si habían de morir 6 o 7, morirá una menos, ¿no? Si iban a morir 6, morirán 5, porque una se salvará del cribado, una en 1000, aproximadamente. Los números varían muy poco, no llega a 2 en 1000 siquiera, en los números generalmente aceptados, entre ellos por el National Cancer Institute de Estados Unidos. Y, por contra, sobrediagnosticamos y tratamos innecesariamente a un número difícil, más difícil de determinar, aunque ya empezamos a tener bastante información sobre esto, que estaría entre las 6 a 12, 6, 15 mujeres sobretratadas. El número es difícil de estimar porque los estudios no fueron pensados para calcular esto y no se considera ya prudente iniciar estudios nuevos. Pero con los datos epidemiológicos que se obtienen del seguimiento de la incidencia y la mortalidad en los países que tienen cribado ya por muchos decenios, se puede estimar que este número va a estar más próximo a 10 o entre 10 y 20, por lo menos entre 10 y 15 de cada 1000. Pero el número oficialmente reconocido, incluso por el National Cancer, ya te digo, es al menos 7 mujeres de cada 1000. 7 mujeres tratadas, sobrediagnosticadas y tratadas sin que su enfermedad hubiera llegado nunca a amenazar su vida, porque no habría evolucionado, está bien avanzado, frente a una que el cribado le salva la vida. Es decir, habría muerto de no haber sido cribada a tiempo. ¿Es una proporción mala? ¿Es una proporción buena? No lo sé, ese es el asunto que hay que debatir, determinarla con la mayor precisión posible y valorarla cualitativamente. Y, por supuesto, informar a la población para que cada mujer tome su propia decisión. ¿En qué situación está o debate? ¿Es un debate meramente académico? ¿Es un debate que está por llegar a las autoridades sanitarias? No, ya no es un debate académico. Fue un debate imposible, incluso a principios de los 2000, la primera década del 2000, pero desde el 2010 es una bola que ya crece sin parar. Como tú decías en la presentación, las revistas se han hecho eco y entienden que esto es así. Las asociaciones profesionales médicas asumen que el sobrediagnóstico existe y que puede estar siendo un problema en los programas de cribado y que es urgente cuantificarlo y ponderarlo e informar a la población.
Y bueno, te diré que, por ejemplo, el Colegio Médico de Suiza ya ha hecho una recomendación contraria a continuar el cribado de mama. No sé cuáles serán las razones, si es que hay alguna razón oscura. Lo que estoy seguro es que no es el dinero, porque en Suiza problemas de dinero no tienen, como supongo que sabrás. No, lo hacen porque el análisis de los datos de otros estudios y sus propios estudios, pues concluyen que el programa no es eficaz y que puede estar generando incluso más perjuicio que beneficio. No es ya un debate académico. Es en un número reciente de Anales de Medicina Interna, en el número creo que fue en enero, Otis Brawley, que es un miembro destacado de la American Cancer Society, que aboga por mantener el programa de cribado en Estados Unidos, escribe un editorial que acompaña un artículo importante sobre diagnóstico realizado por un equipo danés, escribe una editorial en la que reconoce, que de hecho el editorial se llama Aceptando la existencia de sobrediagnóstico en cáncer de mama, como una mea culpa entonada, ¿no? Porque ellos se han mantenido mucho tiempo contrario a aceptarlo. Y en ese editorial reconoce que posiblemente no todo lo que estamos llamando cáncer es cáncer, que el cáncer tiene muchas formas de aparecer y que puede que algunos tumores que parecen cancerosos al microscopio, en realidad su comportamiento clínico no es una amenaza para la mujer que lo tiene. Supoño que a xente que está escoitando esto, para moita xente é a primeira vez que se pon en cuestión todo este sistema pensado para a saúde das mulleres e que obviamente é algo que en primeiro lugar sorprende, choca e logo dá que pensar de analizar os datos e de ver como diferentes profesionais dentro do ámbito sanitario pois poñen encima da mesa este problema, o problema do sobrediagnóstico, que o problema está que agora compre cuantificalo, avalialo e sopesalo, e a partir de aí mellorar todo o noso sistema sanitario. Hai quen propón, como o caso de Manuel Vilches, o cese dos programas de cribado, e hai quen non. O que non cabe duda é que o debate xa está aberto, e que é un debate importante, un debate no que deben de poñerse arriba da mesa os números e os datos. Quería puntualizar, Manuel, esta última frase tuya, que yo no estoy en contra del programa de cribado, porque yo actúo aquí como... No, o sea, no es una decisión en la que yo pueda aportar más que mi punto de vista como científico y divulgador. Por tanto, yo lo que exijo y lo que creo que exigimos todos los que hemos planteado estas dudas es que el debate se realice. Y se realice seriamente y en el lugar en el que debe de realizarse. Y no que se oculte. Y, por supuesto, que la información sea ya, cuanto antes mejor, la información que se da en los programas de cribado, tenga en consideración este riesgo potencial y se informe a las mujeres de este riesgo potencial. Uh-huh. No, yo, mi opinión es que los programas deben de parar, pero no soy contrario al programa ni desaconsejo a las mujeres que se sometan al programa. Mientras el programa siga siendo la recomendación oficial de la autoridad sanitaria, el programa debe realizarse. Son las autoridades sanitarias las que tienen que albergar este debate y obligar a la comunidad científica a que esclarezca los términos del cribado. Eu coido que esta aclaración é moi pertinente. E agradezo a Manuel Vilches que as puxese. Manuel Vilches, radiofísico. Moitas grazas por atender a chamada de Efervesciencia. Muchas gracias a vosotros. Creo que vuestra apuesta por sacar este debate a la luz y dar luz, poner la luz sobre esto, pues va a ayudar, ¿no?, a que este debate se pueda realizar como debe. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. ¿Querría ponerme el visto bueno a esto? Tengo mucho trabajo. Haré una cosa. Le pondré ahora el visto y venga después por el bueno. Doctor Hackenbusch. Un momento. Póngame con el baño turco. Sí, señor. Doctor Hackenbusch, la señora Ullo se vuelve a quejar y los rayos X demuestran que no tiene nada. ¿Y a quién prefiere usted creer, a mí o a esos tramposos rayos X?